Mercury de Caballeros Cinco Soles y junto a mi compañero Alex, el día de hoy tenemos en promesas digitales a Ellen Morse Gamers. ¿Cómo estás? Hola chicos, bueno, súper genial, muy feliz, muy contenta por esta invitación espectacular que me están haciendo hoy y bueno, esperando que disfruten mucho de mi contenido, invitándolos a que me visiten en TikTok, en Instagram, en Facebook como Elemon Gamers. Ahí estaré para ustedes dándole lo mejor como siempre. Excelente. Entonces empecemos con la primera pregunta. Ajá. Eh, nosotros estuvimos revisando tus redes sociales, Ajá. claro, to todo de forma tranquila, ¿no? Pero para saber eh, quién eras, qué es lo que hacías y una de las primeras cosas o de las cosas que más destacan es que eres modelo. ¿Nos Ajá. puedes platicar cómo empezaste con todo esto del modelaje? Bueno, mira, por ser venezolana eso lo tenemos en la sangre, ¿ok? okay, okay. Nosotros desde que nacemos nuestros padres nos meten y nos inculcan que tenemos que estar caminar derecho en tacones y vestirnos bien y maquillarnos. Es lo principal para nuestros papás. Y si le llevamos una corona a nuestros padres, ellos son más felices todavía, ¿ok? Entonces yo no llevé nunca corona. Siempre me fui detrás de la ambulancia, pero sí preparé muchas mises y preparé muchas personas. Este, porque trabajé como. Tuve este, una, una empresa de modelos y este, enseñaba a caminar y enseñaba todo. Porque entre mis errores dentro del modelaje y las, y las participaciones que tuve, allí aprendí muchas cosas y eso se los quise enseñar a las otras para que no lo cometieran los errores que yo cometí. Y bueno, me traje varias coronas de otras chicas, pero me fue excelentemente bien. Por eso soy modelo. Y bueno, en Argentina, en Venezuela y aquí en México. Me contratan las empresas para modelar sus marcas, para okay. ser yo la indicada, pues, y presentar sus marcas, bien sea en ropa, traje de baño, este, cualquier, cualquier producto. Interesante. Excelente. Retomando un poquito el modelaje, ¿cuál ha sido tu sesión o pasarela o algún, no sé, una, alguna publicidad que te ha gustado más o la que más te ha costado realizar? Mira, este, me ha costado un poco en hacer lo que era desnudo artístico, porque me pintaron frente de unas, no sé, 15.000 mil personas, ¿ok? En Argentina, en una población que se llama San Nicolás de los Arroyos, me pintaron, yo nada más tenía un bikini y estaba completamente sin nada arriba. Y, o sea, eran niños, gente adulta, gente joven pasaban por las calles porque era una feria, eran demasiadas personas y me veían en ese momento que me estaban pintando artistas de aerografía y me estaban pintando, pues entonces era un nervio de que, oye, estaré haciéndolo bien, estará bien que los niños me vean, pero la gente me felicitaba, la gente me me decía cosas lindas, nadie me ofendía, nadie me decía respétate era una tenía una 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 este Reacción de las personas, muy lindo, que de verdad me encantó muchísimo porque me sentí más segura y dije, aquí la gente valora esto que estoy haciendo y lo ve como arte. Y ahí aprendí que no en todos los países se critican las cosas que, este tipo de cosas que uno hace. Entonces, como que fue lindo, fue difícil en ese momento para mí porque de verdad estaba desnuda. Yo antes me había desnudado para videoclips de reggaetón, de Nio García, de otros, pero nunca había hecho algo así en público donde había tantas personas y mucho menos niños. Y los papás no le tapaban los ojos a los niños, no. Más bien como que, mira qué bella está quedando. Va a ser una superhéroe. Y de verdad que eso me gustó muchísimo. Ha sido lo más complicado. Ok, ahora que mencionas este tema de los desnudos, muchas veces el modelaje, eh, la, la gente lo ve en muchos lados tristemente como algo de, ay, solo va y la gente camina y ya, no hace nada más. Pero finalmente, como mencionas, es un arte. Eh, ¿cuál, es, cu ¿Cuál es tu postura frente a estas personas que no lo ven como un arte, que lo ven como si fuera cualquier cosa? simplemente respetando las ideologías y respetando los pensamientos de las personas este eso cada quien tiene su manera de pensar nosotros nosotros mientras que como modelo sepamos que lo hacemos por el arte y lo hacemos por demostrar algo al mismo tiempo que nos demostramos a nosotros mismos que no tenemos vergüenza de nuestro cuerpo, porque es algo muy importante. O sea, cuando tú te cubres muchísimo es porque tienes vergüenza de tu cuerpo, o sea, algo, algo tienes que ocultar. Y eso lo sabemos en religiones, otras religiones que lo hacen por eso, porque tienen que ocultar esas partes por vergüenza, porque no las pueden mostrar ni al hombre ni a la sociedad, mientras que nosotros en el desnudo lo sabemos que es... Es, es el cuerpo, es lo natural, así nos creamos. Pues entonces, el pudor, yo gracias al, al Señor, no lo tengo, nunca lo he tenido y mi familia siempre me ha respetado y al mismo tiempo me ha apoyado. O sea, me tocó hacer un desnudo, ser un stripper en, un, en una película de cine argentino y mi papá con 84 años de edad. Me dijo, te felicito, qué bella saliste, me encantó, te ves hermosísima, y no fue un, ¿qué, qué haces desnuda? ¿Qué tal? Entonces, eso, eso es genial, pues, y fíjate, una persona con 84 años que viene de generaciones atrás, de pensamientos difíciles, se ha adaptado a esta nueva generación y a lo que realmente vende, el morbo que vende ahorita este todo, porque lo vemos pues en la televisión, en Hollywood, en las películas, lo estamos viendo ahorita en Disney, que están colocando a los villanos de las películas para traer ese morbo de, ajá, porque fue villana esta persona? Y se hace muy famoso. Entonces, por ahí van los tiros y creo que hay que respetar a cada quien y que ellos nos respeten a nosotros como nosotros los respetamos a ellos. Claro. Totalmente de acuerdo. Ahora sí que es muy válido. Es cultura, es expresión corporal y me gusta mucho saber ahora qué otra actuación has realizado, solamente en la película que nos mencionaste, o has este, participado en alguna otra película. También nos comentabas de un videoclip de reggaeton. Sí, hice un videoclip donde está muy bueno el videoclip, pero mira lo que me pasó. Este, este chico que hizo, este, me Nio García. En ese momento no era famoso, estaba apenas lanzando la canción y yo le hice una colaboración, un videoclip completo que yo tengo un pedacito del videoclip en mi Instagram, yo, en poco tiempo lo voy a volver a subir en este Instagram que subí nuevo. Este y justo cuando van a lanzar el video a las redes sociales, él firma contrato, entonces no lo suben y lo dejaron allí. Entonces yo quedé como que, bueno, no importa, lo hice y me quedo a mí de, 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 de reel para enseñarlo y mostrarlo a otras cosas, a otras compañías donde gracias a, a eso me han contratado y he sido extra. O sea, he participado en algunos venezolanos que han hecho este, su, su, sus videos, pero he estado muy cortos, no ha sido algo así muy fuerte. Y quizás yo he sido una persona como medio pasiva en, en las cosas que hago, no soy de mostrarme tanto porque me gusta estudiar me gusta capacitarme para lograr lo que quiero para esto me capacité muchísimo y creo que este no solamente mostrar un cuerpo bonito sino también mostrar contenido entonces este he visto pues he estudiado a otras eh, streamers y he visto cómo se comportan y veo más de lo mismo ok bailecito mostradera de chichis y ya y digo, oye, no, yo quiero cosas diferentes, yo quiero programa, yo quiero contenido, yo quiero contexto. No importa si no vendo, pero quiero algo que para mí me represente, pues como, como mujer, que me represente como persona. Si sí, me agrego, me meto y tome, <laughs> miren aquí, tengo shot, hice shot de take y shot de cerveza, de, de <laughs> porque... Era lo que vende, pues, y tuve gente viéndome el streamer y dije, wow, es de verdad esto, ¿no? Puedo decir que Checo Pérez ganó y hablar de béisbol y fútbol con mucho contenido, pero no les interesa. Quieren es ver chichi <laughs> y más chichis. Sí. Entonces, el morbo, justo con exacto, ese. es el morbo. Entonces, creo que por ahí va, va la cosa, pues. Ok, y justo con este tipo de contenido, que es lo que solemos ver o lo que suelo ver por ahí, que es contenido <laughs> un poco más, este un poco menos educado, si se puede llamar así. La verdad no sabría cómo llamarlo, eh, pero veo que tú estás dispuesta a hacer de todo un poco, a probar a lo que más te guste, a lo que más te llame. Eh, ¿Cómo este, logras este, alcanzar un balance o cuál es tu balance entre este tipo de contenido que sabes que va a vender, que sabes que va a pegar, y el contenido que tú consideras más, eh, para el que te preparas más? Mira, el, yo creo que lo primero es repuntarme, ¿ok? Yo estoy enfocada ahorita en ganar este, lo que son los viewers, quiero quiero traer gente que la gente le guste lo que hago de la manera loca como existe, ¿ok? Y ya luego hacer lo que me gusta. Creo que muchos artistas han aprovechado esa racha positiva para aprovechar, porque es simplemente eso, aprovechar las oportunidades y ya les, después cuando uno ya esté repuntado decir, ahora sí me dedico a lo que me gusta. Este, y eso ha pasado en todo, o sea, no hay una actriz de Hollywood, un cantante de reggaetón, una persona que luego ya que está arriba diga, esta es mi canción, no importa que sea mala, pero yo la voy a lanzar porque yo soñé con esto y ya y ya listo, si vendo a menos, no importa, no me interesa. Creo que por ahí iría este lo que me gusta. Y creo que si lo hago con pasión, amor y conocimiento, creo que voy a poder lograrlo. Todavía tengo chance. Claro, excelente, totalmente de acuerdo. Retomando un poquito el punto de las redes sociales, ¿en dónde estás realizando tus streams? Vimos que estás manejando Warzone, Call of Duty. y ¿Cómo ves tú la realidad de las redes? TikTok, obviamente, con videos cortos, Twitch y Facebook Gaming realizando los streams. ¿Tú con dónde te sientes más a gusto? ¿Dónde ves o crees que te siguen más tus seguidores? Mira, fíjate, me siento más a gusto en Instagram. Me tengo que eh, meterme en Facebook porque es la red donde estoy tratando de hacer, este, como quien dice, mi programa por cuestiones monetarias para ver si logro este, cumplir con todo lo que me piden. TikTok es el que me está dando muchísimos seguidores y lo estoy redireccionando a todos lados, pero TikTok me pasa algo que es que mm, subo un video x por ejemplo ahorita tengo una blusita tengo un una, un chorcito y lo subo y me lo tumban entonces me agarran y me quitan dos días me penalizan dos días sin publicar y después yo digo hey se equivocaron yo no estoy desnuda entonces me dicen ok disculpa pero igual tienes dos días que no vas a publicar uh -huh. <laughs> entonces eso me me afecta porque sé que hay gente por lo menos en 44 mil personas que están esperando contenido y digo, oye, ¿cómo les explico? Porque ahí no hay un history, no hay. No hay algo corto donde uno diga, hey, me están bloqueando todo, chicos. No es que no quiera mostrarles video. No hay manera de uno explicar y de expresar lo que uno siente. Y sé que hay muchísima gente que se muestra más y no le dicen nada o no les pasa nada. Entonces, ¿cómo miden eso? TikTok me complica, pero es quien me da los seguidores. Instagram me encanta porque es muy libre, muy, muy libre, es muy bueno, de verdad que está súper chévere. Eh, YouTube también es muy bueno. Facebook, sí, tengo demasiadas cosas que estoy cumpliendo así como que al pie de la letra, las rayitas todos los días. Entonces, esas son como que mis redes sociales, pero siempre en todos los ámbitos donde he hecho, este, o cada vez que he abierto redes sociales desde Venezuela. Siempre he tenido buena, este recibimiento con el público y eso me gusta, pues. Muy bien. Eh, supongo que se están construyendo comunidades o estás construyendo comunidades en todas estas redes sociales. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo son estas comunidades? Si te siguen más por contenido de videojuegos como gamers, y si te siguen más por tu trabajo de modelaje, de actriz, eh, ¿cómo se construyen estas comunidades? Bueno, fíjate, en TikTok me siguen más por el morbo de ver la piel. Ay, qué linda eres y tal y qué sé yo. En Instagram me siguen, es como un filtro de los de TikTok que quieren ver mi contenido, me quieren escribir como más directamente y quieren saber de mí qué es lo que hago. Y en Facebook ya es la comunidad que me ve jugar y que comparte conmigo todas las noches mis streaming y están allí, son mis amigos, ya son mis panas. Ellos juegan conmigo porque aparte yo pongo mi idea totalmente libre y se meten en el juego. Jugamos, compartimos, luego que salgo del streaming, igual seguimos conversando, me preguntan, me hablan, son mis panas, pues, y, uh -huh. y ya es como que más cercano, la comunidad de Facebook es más cercana que la de TikTok. La de TikTok es abiertísima porque tampoco hay como, hay preguntas y respuestas, pero no te pueden escribir directamente. Y, y es como más complicada, TikTok es como más, pero es por, yo digo que es por las edades y todo lo que manejan, tiene que ser como más esté cerrados en eso. Así, así estoy manejando ahorita lo que son las redes sociales. Correcto. Cambiando un poquito el tema, sabemos que obviamente tú eres de Venezuela, ahora estás en suelo patrio aquí en México. ¿Cómo pasó eso? ¿Fue por la pandemia? Ya estabas antes. Platícanos un poquito. Bueno, te cuento. De Venezuela, hace seis años atrás, me fui para Argentina, estuve viviendo cinco años y en la pandemia este, me dio por conocer un chico, ¿ok? Mexicano, tabasqueño. Okay. Y este, me dijo un día... ¿por qué no te vienes a, acá a México? Yo te invito, y yo le dije, bueno, si puedes contra el COVID, y me consigues el pasaje, y me puedes sacar, yo vengo, y me dijo, ¿cuánto tiempo te vendrías? Y yo le digo, bueno, no sé, el tiempo que permita la, allá México, pues que esté, y me dijo, dale, pues, pásame tu pasaporte, agarré, le pasé mi pasaporte, y el chamo me dijo a lo de la semana, Aquí tienes tu pasaje. Mi mamá, mi familia, así como que, ¿qué es esto? <laughs> y yo, bueno, me voy a México. Claro, ya lo había conocido al antes. No fue así de que sí, sí, ya sí, me sí. había topado con él en Venezuela, porque él es jugador de póker profesional, es muy bueno. Representó a México hace dos años, más o menos, este, en un torneo internacional. Quedó de sexto lugar, este, muy, uh -huh. muy bueno. Es muy conocido, Juan Magaña. Excelente. y sí, representó muy bien a México y de verdad que es un tremendo, ahorita está haciendo unos chales muy buenos también y está ganando y representando a México a nivel internacional hey, okay. eh, sí, eso también es muy bueno <laughs> para que lo reentreguen un día y wow. me vine, me vine así cuando llegué aquí, resulta que eh, Argentina cierra todo puertos y aeropuertos, yo estaba tranquila porque mi DNI argentino me dejaba entrar pero no me había dado cuenta que a mí se me vencía. Pues cuando se me vence, ya Argentina no me deja entrar y la aerolínea me suspende el vuelo porque no puedo viajar. Hablo con embajada, hablo con todo y me dicen, tienes que buscar un familiar directo que te diga, ven que para acá y que demuestres que tienes a alguien en argentina. Tengo a mi hijo, yo tengo un bebé de siete años, ¿ok? Y resulta que mi hijo no tiene documentación argentina porque él tenía, teníamos que esperar que nosotros nos presentáramos, su Ajá. padre. Bueno, en ese chiste, él todavía no ha sacado los papeles, yo no puedo entrar a Argentina y estoy esperando ahorita devolverlo para acá por problemas de la embajada en Venezuela, los pasaportes y todo aquello es un desastre. Y bueno, me vine para acá y justo ahorita en abril me propusieron matrimonio. Muchas felicidades. Oye, Gracias. Felicidades, felicidades. Me casé en diciembre en la Riviera Maya y este para mí fue todo algo muy muy bonito porque fue como tipo novela, es un excelente hombre de verdad. Me ha apoyado tanto que fue quien me compró todos los equipos para hacer mi streaming porque él sabía que yo sufría mucho porque dejé de hacer lo que me gusta que es la actuación. Yo tenía mi propio programa de radio allá en Argentina y estaba muy bien posicionada, entonces yo me sentí aquí como triste y él me dijo, te compro todo y empiezas a hacer algo de lo que te gusta. Y bueno, ese es el apoyo que creo que uno necesita siendo hombre o mujer de la persona que tienes al lado. Pues entonces, estoy aquí por amor <laughs> y seguiré aquí por amor. Aparte que México es lo más hermoso que hay en comida. Me encanta, yo soy gastronómica. Usted me ve así flaquita. Pero yo soy comedora de nacimiento, soy de buen paladar y me encanta, como me encanta mucho comer México, ustedes tienen una comida súper exquisita, súper agradable, sí, el picante ya lo estoy tolerando. <laughs> Aquí, bueno, aquí tengo varias cositas con picante que siempre como. Y este, los, los sitios, por ejemplo, me tocó ir de Tabasco a Cancún en carretera y la carretera me pareció fabulosa. O sea, no había huecos, este, todo muy lindo, la gente súper bella y creo que dejar México a mí, a mí especialmente, me va a costar muchísimo porque es muy, muy bello, de verdad. Ok, ok, tu historia de pandemia ha sido... Pues, pues he, hemos estado haciendo entrevistas desde hace... Ajá. Eh, ya casi vamos a cumplir como 10 meses. Ajá. Y creo que es de las historias más curiosas que nos ha tocado. ¿En eh, serio? Sí, 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 propuesta de matrimonio, el hijo acá, este, la familia sí. en otro lado. Me ah, no Y me hablan, ellos me hablan y mi hijo me dice, porque aparte le hice su habitación gamer, le hice una habitación, le hicimos una habitación gamer a mi bebé de Star Wars, porque es fanático de Star Wars, está muy espectacular, le compramos todo para que... Y entonces él pregunta... ¿Cómo está mi habitación, mamá? ¿Cómo va el perro? Mamá, no vayas a regalar el perro, que ese es mi perro. Él está, quiere venir, ya él conoce porque él está enamorado de chicos. O sea, le gustan mucho los los eh, streaming de, de niños mexicanos y él habla como mexicano porque escucha a estos niños. Ajá, Entonces, mucho. ya sabe, o sea, sabe todo. Mamá, ya probaste los tacos, ya probaste tal y no sé qué. Me llama todos los días este, y está con su papá allá en Argentina, pero ¿sabe? gracias a Dios la comunión que tenemos como familia o que siempre tuvimos, este, porque saben que la situación no es fácil, pues yo no, no he ido a Argentina no porque no he querido, sino porque no he podido, este, pero ya pronto lo voy a tener, el mismo papá me da paciencia, me dice, ten paciencia, no te vuelvas loca, uh -huh. <laughs> yo sé que lo extrañas, pero tú tranquila, parece, termina de hacer tus cosas, no te preocupes, él está bien. Y es verdad, pues está mi familia, ya mi mamá, mis hermanos, todo, mi papá lo tengo en Venezuela y soy solita aquí, bueno, no soy sola porque está la familia de mi de mi prometido que me quiere muchísimo y yo los amo con todo mi corazón, igual que los amigos en mi trabajo, Cecilia, Florosa, todos, porque aparte yo trabajo otra cosa, <laughs> soy gerente okay. de un spa okay, de dermacamuflaje, okay. muy conocido en Houston y aquí en México. y, y entonces yo soy multifacética, yo hago todo sí, sí, sí. lo que puedo hacer porque me gusta trabajar, me gusta evolucionar y me gusta demostrarme a mí misma que puedo y puedo salir adelante y demostrarle a la gente que si tenemos manos, si tenemos piernas, si tenemos esto, podemos hacerlo. Ok, y no conformarnos, nunca conformarnos con cualquier cosa. O sea, tenemos que siempre apuntar a que si yo quiero esa casa, ¿cómo voy a hacer para conseguir esa casa? Y creo que eso es lo principal. Ok, wow, 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 ok. Eh, ya todavía, eh, esto no surge de una pregunta que, que iba a querer hacer, pero bueno, este, entonces, ¿en pandemia empezó toda esta faceta de ser eh, gamer? No, bueno. Como te digo, yo en Venezuela tenía un programa de radio que se llamaba Soy tu padre, yo soy tu padre y tu madre de Star Wars, obviamente. Este, y nosotros yo tenía, yo me disfrazaba de Darth Vader mujer con tacones, jean, toda la cabeza de Darth Vader, hablaba todo, okay. <risa> <iba> <risa> Todo a sí, era muy loco, iba a todas partes con esto Y siempre me gustaban los videojuegos, siempre me gustaba como que Esa era mi la geek, o sea, siempre era como que mi, mi afán Aquí porque no me he comprado todavía cosas así de anime Pero siempre me ha gustado, en Argentina fui a un anime Donde estuvo eh, Spider-Man, el niño, se me olvidó el nombrito del bebé De, ah. de Spider-Man, el nuevo de los Avengers. Tom Holland. Tom Holland. Estoma, está. Ese niño es hermosísimo, es una super persona. Este, Estuve muy cerca este, para entrevistarlo, pero no se me dio la oportunidad porque había demasiada gente. Pero en, en la, la, la comunidad anime de Argentina es muy grande. Yo creo que no tan grande como la de aquí de México, pero wow, impresionante. Y. Y eso me gustó, pues, es, es, ese, ese mundo. Siempre me ha gustado el mundo geek, siempre me han gustado los deportes, siempre me han gustado los videojuegos, y los videojuegos de atrás, de Mario 64, de Zelda, este, de tantos, de tantos. Ahorita hay tantos en mi cabeza. Entonces creo que viene de allí. Entonces se me hizo muy fácil venir del Play, porque a mí me gustaba mucho el Play, pero llovió un día y se me mojó mi consola. Y hey, aquí en esta basco nos se inundó todo y se me mojó mi consola, no reaccionó <laughs> y me compraron un, una, un Xbox y me adapté y bueno, ya estoy, apenas tengo tres meses jugando con, con el Warzone. Me encanta, creo que la comunidad Warzone es como de mi edad, yo tengo 32 años, chico, no soy una bebé. <laughs> Correcto. Sí, pero... Ajá. Pero me gustan mucho los videojuegos y aparte de eso me adapté muy rápido a este Warzone y en esa comunidad de Warzone hay gente de mi edad, ¿ok? Entonces es más fácil como que llevarse con esa gente de que están trabajando, de que vamos a conectarnos a, la, a las 11 de la noche porque ya salimos a hacer todas nuestras cosas, vamos a cenar, a sacar el perro, a cambiarle los pañales al bebé. Ajá. Estamos en eso y es muy lindo. Pues por eso me gustan mucho los videojuegos, aparte que lo de... Estar en línea nos ayuda mucho a unirnos. Como, como podemos jugar con gente de México, podemos jugar con gente de Estados Unidos, de China, de todas partes porque ahí están, al alcance de nuestras manos. No, realmente como como comenta mi compañero Alex ha sido pues una trayectoria, un viaje bastante interesante en esta pandemia. Sí. Creo que vas por muy buen camino, obviamente te vas a casar, tienes ya ideas bien preparadas, tienes un plan de trabajo, solo no, solo el stream, también nos comentas un poco sobre el spa, a esa es a lo que voy. Eh, ¿Qué manejas? Nos comentaste que es muy famoso en Estados Unidos. ¿Cómo realizan ese tipo de cosas en el spa que estás manejando? Bueno, fíjate, el spa donde trabajo, soy gerente y hago prácticamente este, lo que son las revisiones a los pacientes para ver si son los indicados para hacerles tapar, cubrir estrías, cicatrices, nosotros trabajamos con la piel. Obviamente por ser venezolana nosotros somos demasiado este eh, demasiado hedonistas, o sea, nos encanta vernos bien, prótesis, cosas, inyecciones, botox. Yo no me he hecho nada, pero siempre he estado trabajando en ese mundo. Entonces conocemos mucho de, de técnicas, mejores maquillajes, mejores cremas, mejores lociones y entrar a ese mundo se me hizo muy fácil, ¿ok? Ya estaba nada más tú todo con el teléfono, de YouTube, tú puedes hacer cursos online de lo que quieras. Buscas expertos porque hay expertos que explican siempre. Cómo hacer las cosas de la mejor manera, y entonces uno va aprendiendo allí. Y aparte, tienes a los profesionales que son las chicas que trabajan conmigo, mi equipo, y ellas te van diciendo, te van explicando mejor. Y yo nada más lo que hago es que llegue el paciente y les trato de vender lo que hacemos, que son más que todo trabajar con cicatrices, faciales, cosas externas, ¿ok? que ayuda muchísimo y tratar de explicarle a la gente que no es por verse más bella, sino por quererse uno mismo. Este que hacemos esto, ok. Y este, ellos están en Houston, son una empresa muy conocida, como te digo, de camuflaje, son muy buenas. Una chica, una emprendedora, este, mi jefa Sandy, es una emprendedora súper genial, mexicana, okay. orgullo de México, porque de verdad okay. que es una chica que le ha echado un mundo para montar sus negocios, muy joven, tiene apenas 29 años, y ha logrado, pues, y nos enseña que, que con esa edad y, y echándole un camión de ganas, Puedes lograr lo que quieres también. Entonces me puso a mí, me dio esa oportunidad y yo he ido aprovechando esas oportunidades y ahorita estoy tratando de cometerme en el mundo <laughs> que me gusta. <laughs> Le propuse un día hacer publicidad de impacto, que es donde yo me caracterizo a hacer publicidad de impacto. Le dije, mándame hacer una pancarta muy grande y yo voy a los semáforos y pasearé. Y mientras que paseo con mi body casi para que vean, porque se supone que el spa es lucir bella uh -huh. y yo tengo un buen cuerpo. Entonces dije, ¿qué más que eso? Me pongo un traje de baño, me pongo mi cartel donde salga bien grande el nombre, paso y por el caminado. semáforo y ellos queden volantes, uh -huh. <laughs> para que entiendan. Y mucha gente preguntó... Y de verdad que está muy bueno. La gente se ha acercado muchísimo. Hemos logrado eso, una publicidad de impacto. Y de ahí me han salido algunos contratos adicionales en otras tiendas que quieren que yo les, les promocione. Ok, ok, muy interesante. Eh, todo esto que nos platicas y de todo lo que haces, de todo lo que haces, eh, me parece que el hilo que conecta todo es que. Trabajas mucho con las personas, platicas mucho con las personas, siempre estás interactuando de alguna u otra forma y eso me lleva a preguntarte, ¿estudiaste alguna carrera relacionada con mercadotecnia, con algo que te hubiera que ver con hablar con personas? Bueno, fíjate, estudié turismo, ¿ok? okay. Administración de empresas turísticas y lo principal de la administración de empresas turísticas y del turismo es vender un producto que... Que atraiga, por supuesto, a las personas de cierto punto. Entonces, tú a, los, a la gente adulta no le vas a vender un parque de diversiones con montañas rusas, ¿ok? Sí. Puede ser, pero un 80% quiere algo tranquilo. Entonces, yo más o menos fui estudiando esto. Aparte, hice algo de cienciología. No soy ciencióloga, okay. <laughs> pero me gustó mucho aprender de la cienciología, el, la, el, la conectividad que podemos tener con las personas cuando tenemos un, una conversación o una comunicación directa. Es decir, si vemos a alguien, si le sonreímos, si queremos generar una comunicación buena, tú tienes que observar a la persona con quien estás y decirle, oye, esa camisa blanca te queda genial. Gracias, y la persona eh, dice, gracias. wow, ay, sí, te gusta, claro, es que yo tengo un igual, es mentira, pero tú estás haciendo una conexión con esa persona, ella no lo sabe. Entonces... Todas esas cosas se fueron aprendiendo a medida del tiempo y con la locución, la interacción en la televisión, siempre me han gustado los vivos, siempre me ha encantado salir a la calle, conversar con la gente, hacer eventos, todo. Entonces, eso creo que fue lo que me dio la gana y aparte de eso, es que a mí me gustan mucho las personas de todo tipo. Entonces, yo creo que si uno quiere al, al ambiente, uno quiere al ser humano, uno respeta al ser humano. Todo se te hace fácil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si, si no lo sabes hacer tú, conoces a alguien que sí y entonces empieza a crecer y a crecer eso, todo. Eso, eso, eso. Lo principal, aquí por ejemplo, me pasa mucho cuando voy manejando que nadie da paso, ¿ok? Mm. Los sí. combis se te meten, los taxistas, y yo digo, ok, cada quien tiene su momento. Simplemente respeta los espacios de ellos, está más pendiente y cuando a mí me toque la oportunidad, yo le enseñaré a alguien a abrirle la puerta y esa persona lo va a aprender y si no lo aprende, bueno, eso ya es problema de ellos, pero yo sí estoy cumpliendo con lo que quiero y con lo que los valores que a mí me enseñaron. Respetar las señalizaciones, respetar a mi, a, mi, a mi semejante que tiene los mismos derechos que yo. Creo que por ahí parte todo. Excelente. Entonces, continuando aquí con la entrevista, llegamos a un punto bastante interesante. Y Ajá. también puede ser complicado, no lo sé, ahorita lo que lo platiquemos. ¿Cómo ves la situación en Venezuela? Obviamente ahorita en la pandemia pues ha causado grandes problemas a todas las naciones, pero Venezuela ya tenía ciertos conflictos anteriormente. Platícanos un poquito tu panorama. Mira, mi panorama es el de hace unos cuantos años atrás, es que nosotros eh, sufrimos eh, algo que se llama socialismo, ¿ok?, no es bueno. Él estaba comentando un amigo que me dijo, oye, pero yo estoy feliz porque a mí me gusta que el gobierno le dé a la gente que necesita. Sí es verdad, ¿ok? Hay que ayudar a la gente que necesita, pero dándoles empleo y dándoles cosas para que salgan adelante, no dándole dinero porque eso lo que hace es que no quieran salir adelante. Eso fue lo que pasó en mi país. En mi país, este, el gobierno trató de darle este, al pueblo de alguna manera cosas que el pueblo no pudo manejar y creo que lo hizo en cierta manera a propósito para poder los que estaban en otro en otro plano llevarse y desfalcar mi país lo digo con toda la responsabilidad que entra porque soy una persona donde sufrí lo que fue perder casa carro, negocios y te hablo negocios multimillonarios de donde uno tenía toda nuestra vida y lastimosamente por la misma situación del país nos, nos vimos en la obligación de dejar todo eso porque la devaluación del Bolívar fue impresionante, ¿ok? Ahorita en pandemia es una locura. El, Venezuela Está pasando por una situación que ya era difícil, ahora peor, porque muchísima gente se muere. Nosotros no tenemos servicios públicos, no tenemos servicios privados, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos dinero. O sea, es un país que está en la penumbra, olvidado, y es difícil porque tú sabes que allí todavía hay gente que quieres, ¿ok? Y que no merece estar en esa situación, personas mayores que dijeron, váyanse ustedes y déjenos a nosotros aquí porque ya nosotros vivimos, pero no es justo porque tú no trabajas 42 años en una empresa para tener una jubilación y que de repente la jubilación no te sirva ni siquiera para comprar una botella de agua potable. O sea, es fuerte. No, no les estoy diciendo nada que, que, que sea exagerado porque... Lo que nosotros vivimos, hoy teníamos el dólar a 20, mañana 40 y la siguiente semana 280, 750. Estoy hablando de que se fue en una semana porque yo lo viví. Yo viví, el, mi papá vendió un apartamento en 750 dólares, que compró en 15 mil dólares. Y esos 750 dólares se hicieron 150 dólares al cambio cuando intentamos comprar. Y eso ni siquiera alcanzó para llegar a Brasil. ¿Ok? Yo, para salir de mi país con mi mamá y mi hijo, tuve que irme por Brasil por tierra porque no se podía viajar por cuestiones económicas. Y, y bueno, nos tocó. Nos tocó, como muchas personas, emigrar. Hay muchísima gente que camina. Fronteras, hay muchísima gente que está pasando mucho trabajo en otros países. Este, yo creo que hasta ahorita mi, mi familia está en Argentina y Argentina está pasando por una situación similar con el dólar y la devaluación, ¿ok? Y también con lo de las vacunas, o sea, todo el mundo no tiene acceso a las vacunas. En Venezuela no hay acceso a las vacunas. Y fíjense lo que me pasa ahí también en Argentina y en Venezuela. Yo mandé 7 mil pesos ayer para hacer pesos mexicanos para hacer dos pasaportes, el de mi hijo y el de mi mamá, y eso es la mitad de lo que me cobra el gestor por eso, ¿ok? O sea, la mitad, estamos hablando de 750 dólares más o menos que yo tengo que enviar a Venezuela para que me hagan un pasaporte que pudiera ir yo a la embajada y decir, hágame el pasaporte. Uh -huh. Pero la corrupción es tan grande que no se puede hacer así, no existe manera. No es que tú depositas en el banco, llevas el voucher y listo. Y estamos hablando de una devaluación impresionante en Venezuela y la misma la está pasando Argentina. Lo, yo pido a Dios que no pase con, uh -huh. con México porque yo llegué a Argentina con un dólar a 20. Así mismo llegué aquí ahorita, ¿ok? Y de 20 monté una carnicería y de esa carnicería la vendí. O sea, con dos mil dólares yo monté una carnicería. Y la vendí en 150 dólares cuando me vine para México. O sea, la devaluación me pega, me pegó en Venezuela y me pegó en Argentina. Yo mando dos mil pesos, dos mil pesos mexicanos, Argentina, y son 14 mil pesos argentinos y con eso pagan el alquiler del apartamento. Entonces, estamos hablando de que dos países, y sé que muchos otros países están pasando la, muy mal por el socialismo. Y, y doy fuerza a mis hermanos venezolanos, doy fuerza a mis hermanos colombianos, brasileros, a todos los que están pasando por esa situación en sus países, a Palestina, a toda la gente que está ahí que va a ver este programa. Que no es tan solo que el pueblo tiene que ser muy fuerte, tomar buenas decisiones y no creer que por regalarle las cosas al pueblo el presidente o el gobierno es bueno, ¿ok? Todo el mundo tiene que ganarse con esfuerzo y con trabajo todo. Y tratar de no caer en la corrupción. Eso es personal. Eso ya es personal. Claro. Eh, creo que has tenido la. No, no sabría cómo llamarlo. Has vivido la experiencia de estar en varios países eh, Latinoameric latinoamericanos. Ya nos contaste de Venezuela, de Argentina, de México. Eh, ¿Cómo ves este panorama de Latinoamérica? O sea, sabemos que. O sea, todos. Eh, como latinoamericanos estamos muy orgullosos de nuestros propios países, claro. de Latinoamérica como, eh, como un grupo, eh, porque sabemos que nuestros países son países ricos en, eh, de forma de la naturaleza, la gente es increíble en nuestros países, pero tú cómo ves realmente esta situación? ¿Es algo que está ocurriendo porque somos países latinoamericanos, porque, este, porque nos tocó ser tercer mundo? ¿Por qué? Mira. Es complicado porque es una decisión, ¿ok? Si sí, nosotros este, somos una población unida y yo te puedo jurar que ese pequeño, ese pequeño círculo que maneja los gobiernos que está ahí dentro, no somos el pueblo, ¿ok? No somos la masa. Cuando hay una corrupción o una manipulación de medios, una manipulación este, de, 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 de esta situación, porque tú puedes escoger un presidente, pero si hay una manipulación en las votaciones, ya tú no escogiste a ese presidente, se autoescogió. Y creo que por ahí van los tiros, ¿ok? En, en, en Latinoamérica ocurre que la corrupción, y lo vimos con una empresa hace mucho tiempo que salió en Brasil, donde muchos países resultaron que estaban lavando dinero, ¿ok? Con empresas ficticias, estamos hablando de Brasil. México, Colombia, o sea, estamos hablando de todos los países de Latinoamérica que están metidos en ese guiso. Nosotros le decimos guiso a, a esta corrupción que salieron a la luz pública, pero no lo estábamos haciendo el pueblo, no éramos nosotros, eran nuestros representantes. Ok, y la cultura que tenemos es que creemos en gobernantes que dicen yo te voy a hacer una casa y nosotros nos conformamos, nosotros, pero vamos al exterior porque pasa. Vamos a Europa y no nos comemos la luz, el semáforo. Vamos a Europa y sabemos que los horarios son estos y no tiramos en el parque la basura. Entonces, es allí donde creo que la cultura de nosotros de Latinoamérica cambia cuando va a otro país, pero en nuestro país no lo hace, no le da valor. A que nosotros tenemos que comportarnos bien en nuestro país porque es de nosotros, es nos pertenece. Creo que el sentido de pertenencia tiene mucho que ver en, en esta situación de los países. Y aparte, de lo que te digo de las masas, hay una corrupción muy grande, hay algo que no podemos manejar, este que ya existe. Y nosotros, como pueblo, no tenemos sino que las manos atadas a que Dios nos bendiga y que nuestros recursos naturales no los despilfarren, ¿ok? Porque es allí donde entran los problemas económicos y donde están estos amuros internacionales esperando que cometamos errores, que los comete, para caernos y devaluarnos nuestras monedas. Creo que por allí van todas las cosas que, que, que vemos y por eso nosotros tenemos ahorita que ahorrar en dólares, muy importante, los que vivimos en Latinoamérica, lo más poquito ahorrar en dólares, valorar cada céntimo que ganemos, y, y tener paciencia, esperar que esta, esta generación de relevo salga un poco de la, la parte ficticia de las redes sociales y se, y se inspire más o se preocupe y se ocupe más por las cosas reales que están afuera, que a veces ni siquiera vamos a votar y ni siquiera sabemos por quién estamos votando. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Algunos de nuestros suscriptores nos han comentado y realmente tenemos que preguntarte, ya que tú lo has vivido, has estado en varios países latinoamericanos. De entrada, ¿sí existe un bloqueo de Estados Unidos hacia ciertos países latinos como Venezuela? No, eso es totalmente mentira. Esa es una falacia que, que, que inventó el gobierno socialista para defenderse de lo que del error que ellos cometen, ¿ok? Estados Unidos no le dice, ustedes no pueden hacer esto y ustedes no pueden hacer lo otro, porque nosotros somos un país soberano y ellos mismos lo dicen, o sea, el mismo presidente de Venezuela dice hoy nosotros somos un país soberano, pero Estados Unidos nos manda, entonces no eres soberano, entonces no eres autónomo, entonces no mientas y aparte lo otro es que hay países que sí intervienen por situaciones y por no sé si más o menos conocen este, las, las ubicaciones donde están estos países, son necesarias para ciertos países tener espacios que necesitan para uh -huh. estos. Y nosotros tenemos países de otro sitio muy fuerte: okay, hablamos de Rusia, hablamos de, de, de Irán, hablamos de estas fuerzas que manejan y que desembolsillan mucho dinero para tener estos espacios controlados, ¿ok? Entonces, es como necesario para algunas unas potencias que nosotros decaigamos y, y otros países es positivo que no decaigan. Por eso a mí me dijeron, ¿y México tú crees que le pueda pasar algo? Yo digo, por la situación geográfica que tiene, no debería porque Estados Unidos... No va a querer que México esté mal porque, si no, más mexicanos van a ir para allá. okay, y a ellos no les conviene tener más mexicanos allá porque ya suficiente estadounidense tienen. Entonces, creo que esa es una manera de decir: entonces, si la moneda empieza a caer, van a ayudar. Sí, es correcto, deberían de ayudar para que no pase porque a ellos no les conviene, cosa que no pasó con Brasil. Y con Colombia en Venezuela, pero porque ellos no tienen los recursos, cosa que Estados Unidos sí tiene recursos para, para solucionar muchos problemas. Claro, al final todo parece ser un juego de los más grandes, los más altos y los que dominan todo. Y sí. bueno, en este panorama que parece, pareciera un poco este, triste, eh, sobre todo para el individuo, porque como individuo, ¿qué haces en este mundo de gigantes? Eh, ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dirías a una persona así, si un individuo único eh, que no tiene a nadie más, cómo le dirías que puede salir adelante? Mira, yo le digo que vea a su alrededor, que se pare en una plaza o en un lugar público y observe, observe a las personas y cuando tú empiezas a observar, porque es ver, es detallar a las personas que tienes a tu lado, te das cuenta de lo que tienes y te das cuenta de que... Hay personas que están en peores situaciones que uno. Entonces, eso es muy importante. Obsérvate, siempre digo, anímate tú mismo. Nadie te va a animar. Nadie te va a decir tú puedes. Tú solito tienes que conocerte, saberlo, salir adelante y entender que somos seres humanos que vamos a cometer errores. Eso es lo principal, ¿ok? Ensayo y error porque no nacimos aprendidos. Pero muchas personas con muchas discapacidades, y discapacidades, te hablo de discapacidades fuertes, han hecho cosas importantísimas en el mundo. ¿Y por qué nosotros, los que estamos completos, los que tenemos todo a nuestro alrededor, no lo hacemos? Y los que tienen discapacidades tienen que saber que cuentan con nosotros para ayudarlos y que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Para prestarle a ellos la colaboración para que el mundo se les haga un poco más fácil, porque de verdad que la tienen bastante difícil en, en situaciones, te hablo de países latinoamericanos donde a veces no, no les damos a ellos el puesto que merecemos, no tenemos puertas lo suficientemente grandes para personas discapacitadas, este, paraplégicas, no tenemos sitios, hay muchas cosas que, que no vemos. Y que yo creo que eso es lo principal. Cuando tú observas a tu alrededor, cuando tú sabes quién eres realmente y te conoces a ti mismo, puedes hacer lo que no te imaginas y puedes ser ese superhéroe que no tienes idea. No tienes idea. Totalmente ¿Seres? de acuerdo. <laughs> Totalmente de acuerdo con tus palabras. Creo que. Tienes bastante expertise, has, has, con, has logrado tener un conocimiento gracias a tus experiencias, porque es lo que le da al ser humano pues, la creatividad, la formación. Ahora sí que el sufrimiento forma el carácter, muchas personas lo han dicho anteriormente. Sí. Hemos llegado a la última pregunta del día de hoy y me gustaría saber... ¿Tú cómo ves el panorama post pandemia? ¿Crees que realmente ya terminó la pandemia o estamos en construcción de que va a tardar aún a unos, unos años o puede llegar otro, otra enfermedad que nos cause problemas? ¿Tú cómo ves el panorama mundial? Uy, <laughs> fíjate, yo quisiera que la pandemia se acabara ya para que cada quien retomemos nuestra vida, ¿ok? Creo que ya la situación es más manipulada por masas. Que por cualquier cosa, porque ya sabemos que el contagio, o sea, ya sabemos manejar el contagio, ya sabemos a quién nos tenemos que acercar, ya sabemos cómo este, somos frágiles a la situación y, y ya tenemos como que más cultura sobre esto, ya está la vacuna. Muchos países sí sé que no están haciéndoselas a todo el mundo, sino que están haciéndoselas por partes, contando aquí en México, pero yo creo que ya basta, o sea, de engañarnos con que. Nos vamos a morir todos, sí, puede que nos muramos todos, pero de diferentes cosas, ¿ok? Mm. Y hay que salir adelante porque los países latinoamericanos son los que más están sufriendo con esta pandemia porque paralizaron absolutamente todo. Las aerolíneas, si un, un avión parado es más peligroso que un avión en el aire, entonces, o sea, no podemos detener la economía mundial hay personas que están siendo muy beneficiadas y no sabemos si eso es lo que se quería te hablo de las redes sociales las redes sociales salieron muy beneficiadas de todo esto y uno dice ajá y qué tiene que ver esto y cuando ves estos documentales internacionales te das cuenta que sí que tiene mucho que ver porque hay muchas cosas que el mundo se estaba enterando y de repente no saben no querían que se, se, se supieran pues no saben no quieren que se le a la luz y había mucha gente rodando por el mundo investigando y eso tampoco les conviene. Entonces creo que tiene mucho que ver con la manipulación del, del, de, de todo. Lo de la pandemia se están aprovechando ya porque, ok, si hay una pandemia, se ha matado mucha gente, pero es más que todo por la deficiencia de los estados en no prestarle más atención a la parte medicina de los países. Si tuviéramos más clínicas no hubieran tantos muertos, ¿ok? Entonces esperamos una pandemia para mejorar el sistema de salud, creo que no era lo, lo legal, sirvió la pandemia, sí, y ya creo que estamos suficientemente educados, llevamos, vamos, no sé, ya dos años, vamos para dos años, vamos para un año, ya ni sé cuánto tiempo tengo encerrada. Sí, ya se nos va el tiempo, el espacio-tiempo se nos desaparece. Sí, entonces eso, es, eso está complicado porque esto nos hace... Vulnerables a que ya no sabemos cómo esto qué viene ahora, o sea, qué paso viene. Si van a, a sacar otra cosa para seguirnos destruyendo o nos van a seguir amarrando y limitando a, a, a estar con nuestra familia, a compartir, porque en la medicina todos sabemos que estar encerrados es peor que, que estar en la calle, porque de te dañas mental y emocionalmente, y los abuelitos bajaron su estado emocional y fueron más vulnerables a la enfermedad, pero porque ellos no querían estar encerrados, nadie los quería encerrar. Y nosotros, los jóvenes y los niños, estábamos haciendo y deshaciendo también. Eh, o sea, era más fácil que el mundo en un mes cerrara por completo y se acabara. Uh -huh pero lo hicieron progresivamente de mala manera y esto se, se le salió de control y ahí nos dimos cuenta que los países no están unidos, cada quien con lo que quieren hacer. Cada quien sus intereses. Exacto. ¿Y qué vendrá? No sé, yo quisiera tener la bola de cristal, no sé si la chichi de cristal puedo tener <laughs> y descubrir si va a pasar algo, espero que no, ya yo quiero que se acabe, yo quiero empezar a viajar, quiero seguir conociendo. En México no estamos tan prohibidos, podemos, sí podemos viajar. Pero sí, si alrededor del mundo, pues sé que hay personas que, que estamos lejos y no nos podemos ver por estas limitaciones. Y que no es justo, pues, porque uno sabe que se tiene que cuidar. Si tienes síntomas, quédate en tu casa y vacúnate. O sea, son las cosas que, que creo que tenemos que prestar más atención. ¿Qué vendrá? Ni idea. Vamos a ver si la chichi de cristal. <laughs> No, no me dice nada. Pero... Predice el futuro. Ojalá. No, ojalá. no, predice. Las dos, las dos, no, no predice nada. Si en algún momento te empiezan a contar cosas, ahí nos avisas, porque sí, sí hace falta. Ella, a ver, si se pone de no, yo nada más saben cuando hay frío y cuando hay calor. Es lo único que pueden predecir. El frío y el calor. Eh, bueno, ya, ya es mejor que nada, ya es mejor que nada. Eh, tristemente. Sí, es se nos está acabando el tiempo. Ha sido todo un placer, ha sido muy divertido esta entrevista. No, eh, gracias. pero coméntanos de nuevo, sé que lo hiciste al principio, pero de nuevo para quien ya se le olvidó, ¿cómo y dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, chicos, yo los invito a todos a que me sigan por Elemon Gamer, Elemon Gamer en todas las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram me pueden escribir yo sé que, bueno, mi novio a veces se molesta porque yo le respondo a todo el mundo, pero soy así. Yo digo que cuando tenga 50 mil seguidores, no sé, voy a tener que contratar varias personas para que le respondan porque siento que, que es necesario tener esa comunicación con la gente. Y si no, en los lives trato de, de concentrarme en eso, pero los invito, chicos, a que vengan a compartir conmigo un rato diferente, a aprender. Me pueden preguntar lo que quieran, yo se los voy a responder. Me gusta mucho tratar las emociones, así que si les tienen algún problema, alguna cosa que me quieran contar, el Lemon Gamer en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí los voy a estar esperando. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, de verdad, por. No me sale el nombre, aquí abajo. Eh, topaz. topaz. Topaz, por haberme invitado al programa. Me encanta hablar, me encanta. Yo también he sido entrevistadora. Y, y sé que es, este, de llegar a, a varios temas es complicado, pero espero que les haya sido fluida mi conversación y que le haya respondido todas sus incertidumbres. Y por supuesto, gracias por la invitación. De verdad, los quiero muchísimo, chicos. Son muy bellos, son muy originales y siguen haciendo gracias. este tipo de entrevistas que de verdad son necesarias para nuestras redes sociales y para tener contenido de excelente calidad. <laughs> Much muchísimas gracias de nuevo, ha sido todo un placer. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Twitter como Caballeros Cinco Soles, 5 con número eh, Elemon Gamers. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido todo un placer. Y eso no, ha sido todo para hoy. Chao chicos. ¡Muah!